Bueno, la siguiente llegó en el mejor momento deportivo de mi vida como atleta. Estábamos entrenando aquí, compitiendo aquí, un evento nacional, y venía con los varones y tuve un accidente aquí en la pista. Me caí, tuve una contusión cerebral y me pasé un mes sin montar bicicleta y 2 meses recuperándome. Ahora estoy entrenando más fuerte, estoy con los fisioterapeutas, con la psicóloga, haciendo gimnasio, tratando de recuperarme. La Copa del Mundo cogí plata, creo que a pesar de que estaban todas las campeonas del mundo y la campeona olímpica, alcanzar plata fue lo mejor que me había pasado. Empecé con mi hermana gemela a los 13 años de ciclismo. Ella, como digo yo, era mejor que yo, pero bueno, se enfermó con la leptospirosis y tuvo que parar, pues fue muy fuerte y nada. Ahora recién empezó a montar de nuevo. Mi mamá es mi pilar fundamental para estar aquí. Es mi inspiración, igual que mi abuela Nancy Leiva. En fin, toda mi familia me apoya mucho en todo, me ayudan mucho. Y ve, es un campeonato muy sencillo, ellos están aquí apoyándome todo el tiempo. Pienso que después de la Olimpiada sería el momento especial para que un club me contrate. Se está haciendo lo posible porque es un poco difícil con el INDEL hacer como de contratos, ¿entiendes? Y entonces ha sido un poco difícil porque lo que ellos piden, entonces aquí no lo aceptan, pero bueno, yo espero que después de la Olimpiada, que es lo más importante que tenemos en el país, se pueda hacer. Baja Yumari dejó de montar por su maternidad, Joanca también, después entre Iraida también con su maternidad, Jaima también se fue, entonces quedamos dos nada más. Éramos muy pocas para llegar allá al nivel tan alto, entonces cuando nos volvimos a reunir ya era tarde. Estoy haciendo todo lo posible por recuperarme, estoy entrenando y nada, yo estar entre los 5 primeros de la Olimpiada sería perfecto y nada. Es mi sueño y pasan cosas que uno no quisiera que pasaran, pero pasan y hay que recuperarse y nada.